Estaban los rótulos equivocados. Marta Abril y Nancy Fernández. Que ha habido un error de pulsació, probablement. Quique, sí, senyor. Les festes, com he comentat al principi, en la Comunitat Valenciana, passen per la pólvora i per la música. Sí, senyor. La música, i dins de la música, pues, hi ha grandes orquestes, hi ha bandes, i hi ha xarangues, també. I hi ha xarangues, t'agraden les xarangues? M'agraden les xarangues, perquè m'agrada molt. En el meu poble hi ha moltes xarangues, i la veritat que jo sempre m'unisc a ballar rere d'elles. Tu eres molt xaranguera. Jo soc molt xaranguera. De quin poble eres? De Bétera. Home, Bétera. Un bé ser per a tots del meu poble. Sí, sí. Bueno, després te va encantar lo que vas a veure de Bétera. Ah, sí? Hi haurà... Hi haurà pildoreta de Bétera. Hi haurà pildoreta de Bétera. Mira, per lo que diem de Bétera. Bétera li canvies l'accent i és veterà. Veterà. Un veterà. Però nosaltres som veterenses. Veterenses, sí, senyor. Gentilicis. A veure, que no venia al cas, però bueno, això és un dato que m'ho regala aquí, que collada. Com està bé de l'antigor, antic, veterà. Un veterà, doncs, és un home maur, no? Bé, parlant de música i de xarangues, la nostra Anna Arnau s'ha armat de valentia i s'ha unit a una xaranga. Jo no m'ho vull perdre. I vostès? Para los valencianos, para los turistas, para los padres, para los hijos, para los abuelos, para los niños, para los falleros y sobre todo para cualquiera. Si ya de por sí la música une a las personas, en Fallas todavía más, porque durante estos 20 días no se separa de nosotros ni un momento. Por eso en Revista de Sociedad hemos querido vivir las fiestas más valencianas desde dentro, junto con la charanga Sin Blanca. Vamos a conocerles. Mucho trabajo, pero también mucha diversión es levantarte pronto, acostarte tarde, saltarte alguna fiesta que otra, vivirlo muy intensamente y nada, y tocar, no para de tocar y llegar el día 20 y tumbarte en la cama ya hasta el día siguiente porque ya no hay que descansar. Llevamos 5 años buscando a Blanca y no aparece, queremos ahí seguir buscándola y nada, y a disfrutar de estos 5 años juntos y seguir muchos años porque en verdad esto hace mucha amistad y aparte de un trabajo y de sacarte unos ahorrillos, pues también es... satisfacción por los amigos que tienes, porque después hay un trabajo detrás de ensayos y de cenas y de fiestas que también está muy bien. Pues siempre vamos acompañando a las fallas y vamos a todos los eventos que se organizan y por supuesto luego salimos de fiesta, que no nos perdemos nada. Nos han pasado muchísimas cosas cuando estábamos aquí entre el día de San José, teníamos que hacer una desperta y siempre dormíamos en la calle y empalmábamos la fiesta que salíamos por la noche para luego ir a la desperta a la hora, porque si no era imposible para nosotros. Y muchas otras, nos han pasado muchas cosas juntos, la verdad, para el poco tiempo que llevamos. Bueno, enlazando con esto, la chica esta, Elena, se lava los dientes a las 8 de la mañana en el parque. Y bueno, el año pasado, entrando a la ofrenda, se nos rompió el bombo, pero bueno, pasamos por la Virgen estupendamente y pudimos tocar y fue una situación ahí un poco extraña, pero la salvamos. De todo tipo, es muy importante tocar pasodobles ahora en Fallas, pero siempre intentamos tocar canciones actuales que sean así un poco moviditas. Luego también si hay algún tipo de evento para niños, también canciones para niños y nos vamos acoplando a lo que nos pidan y a lo que quiera la falla y el que nos contrate. Yo tengo que decir que admiro un montón lo que hacéis porque a mí me sacáis de las maracas y el triángulo y vamos, no tengo ni idea, pero me haría muchísima ilusión que me enseñarais a tocar algo, ¿os parece bien? Perfecto, la probamos y seguro que puedes. Bueno, Dani, antes de elegir el instrumento me gustaría conocer primero a la charanga. Pues muy bien, yo te presento aquí a los compañeros y a lo que tocan. A las trompetas tenemos a Sento y a Elena, al saxo alto a María, a su gemela al clarinete, Marta, Elena que ya la conocemos también al clarinete, a la tuba tenemos a Bruno y los percusionistas fantásticos, Lucía, tenemos por ahí con la caja, Inés con el bombo y hoy Axel con los platos. Hay que decir que somos más porque vamos variando, hay actos que vienen unos, hay actos que vienen otros, pero bueno, instrumentos tienes para elegir todos los que quieras. Elige. ¿Y con qué me recomiendas? Algo facilito, ¿con qué me pongo? Te recomiendo unos platos, un bombo. Ya elige tú. A ver, por ahí tienes que elegir uno de esos dos. Vale, perfecto. Después de esta clase magistral, yo me voy con la charanga a ver si encontramos a Blanca. Y vosotros, amigos de Revista de Sociedad, bailad y disfrutad mucho de estas fiestas. ¡Vamos, chicos!
en la música de Dan Arnau y en la marcha de la charanga serán a bombo y platillo a escoltar las primeras pauses, la primera pausa publicitaria y tornemos rápidamente en más revistas de Sociedad Finsala.